Hola amigos, aquí para compartirles lo que es el trayecto final de la carrera Santiago 2023. Como les digo, no conozco la comunidad, pero veo las señales que identifican la presencia de un centro educativo cerca. Eso me dice que ya estamos en las inmediaciones de la escuela y por ende de la meta también. Vemos las primeras yuntas que se derrumban a lo que será el desfile de boyeros, que tendrá lugar en algunos minutos aquí en esta comunidad. ¡Qué elegancia! Sí, gracias. Como les dije, aquí está la línea meta. Aquí vemos lo que es el templo nuevamente, el parquecito, y hay varios, bastantes vehículos apostados en este lugar, y vamos a hacer la entrada a la meta. Bien, buenísimo, grabando todo el recorrido. Ahí está, buenísima entrada. Esto es parte de cómo está el ambiente aquí en línea meta en la comunidad de Santiago. Así es, Julio. Listo. Que me quedé viendo que aquellos cuadros que tienen de antenas pintados, que es así, le me quedé grabando eso, muy bonito, ¿sí? Ah, son muy lindos. Sí, sí, sí. Este es el ambiente de la meta. Vamos a ver si viene algún otro competidor o competidora. Lo que es el final de este recorrido aquí en Santiago de San Ramón. Bueno, todos los atletas, de verdad, los invitamos para que se queden, para que ahora más tardito haya fila de boyeros. A ver si tenemos algún competidor a la vista por este sector. Vamos a regresarnos un poquito en lo que es este final de la carrera. A ver si tenemos alguno más a la vista. Y si no, continuaremos grabando un poco en línea de meta para compartirles a ustedes cómo se vive la llegada de los corredores al centro de la comunidad de Santiago. Bueno, parece ser que no viene alguno todavía en los próximos metros a llegar a meta. Vamos a verificar nuevamente. Si no, de momento a la vista no. Entonces continuaremos en línea llegada, en línea meta, para seguir compartiendo con ustedes la parte final del trayecto de esta carrera Santiago 2023 en su segunda edición. Al fondo pueden ver la torre del templo de la comunidad, la cantidad de vehículos que por aquí se encuentran. Esto es parte del paisaje aquí en este pueblo, bastante bonito, bastante de campo, por así llamarlo. Y en los próximos minutos me estaré trasladando para lo que es este
el desfile de los bolleros para también compartir con ustedes. Me manifestó una de las personas encargadas de lo que es la parte organizativa de esta fiesta, que son alrededor de 60 yuntas de bueyes de diferentes partes del país que han dicho presente aquí en esta actividad de los bolleros. Regalito de Dios. Y pronto de verdad, gracias. Estaremos por allá porque, también. Por ellos y a la ayuda de todo el equipo de Santiago Runner y muchos colaboradores fue posible este evento, gracias a Dios. Segunda edición Santiago Apóstol. Vaya, los competidores han recibido la asistencia en meta. Y es así como cada uno de los participantes, ya sea en la ruta larga, la ruta corta o bien la caminata, este punto fue la línea salida y también es la llegada oficial de cada uno de los participantes en esta linda actividad. Bueno amigos, vamos a dejar este video por acá, lo que es este ambiente aquí en meta. Nos vemos en el próximo video también desde esta comunidad de Santiago de San Ramón, en este ambiente de los atletas ya recuperándose de lo que ha sido este recorrido en beneficio de la diaconía de Santiago. Me despido, hasta la próxima.